Tendríamos en ciernes ya tres eventos de ICI en primera instancia, como tú dices, ya estamos llamando a inscripción a los distintos cuadros equipos de todos los barrios de Melo y también de todo el interior del departamento para la segunda edición del Campeonato Departamental Amateur. Este año se va a llamar Copa 100 años de la Asociación Departamental de Fútbol de Cerro Largo, con los dos trofeos también, el trofeo de la ciudad de Melo y el trofeo de campaña. Y luego el trofeo departamental. Julio Dos Santos es el alma mater de esto. Y bueno, estamos recibiendo las inscripciones y lo derivamos a Julio, que está armando todas las inscripciones, los efectos de después coordinar el fixture, ¿no? Y pienso que nosotros ahí por septiembre, por ahí ya estaríamos largando este campeonato que queremos terminar antes que llegue el fin del verano. En segundo lugar, en la primera fin de semana de septiembre, vamos a tener un encuentro nacional de voleibol, en el cual van a venir más de 150 voleibolistas de todo el país, fundamentalmente de Montevideo, en las ramas femenino y masculino, que también pensamos que va a ser un evento que va a rayar a gran altura y que va a ocupar tres gimnasios, los dos gimnasios nuestros, el de la calle Darío Silva, el gimnasio mayor, y luego el gimnasio del barrio Caltieri, y también el gimnasio del Liceo 1. Inmediatamente después, a mediados de septiembre, el otro fin de semana, vamos a tener la Avenida Melo de un maestro, de un sensei de karate, un octavo dan, que viene de Buenos Aires, pero es de origen japonés. Así que pienso también que es una linda oportunidad para todos los karatecas, que hay muchos en Melo y en todo el departamento, de arrimarse a alguien que sabe y sabe mucho, ¿no? Son tres eventos en primera instancia que pienso que van a mover un poco, empezar la primavera y van a mover un poco el deporte a nivel departamental, y después ya tenemos otros que se van a ir desgranando, y con gusto y merced a la generosidad de ustedes, queridos televidentes, los vamos a ir informando.